Hola, hola, amiga, ¿cómo estás? Amigo, bienvenido, bienvenida, pasa a Espíritu del Viajero. Mire, el formato rey no lo supera nadie. El formato físico rey, a mí me encantan los cassettes igual, me encantan, me generan, pero esto es excelente. Los CDs en formato físico, esto es excelente. Igual estamos ahí con los vinilos, pero todos estos los compré cada uno por aproximadamente $1 aquí en mi país, en Chile. Y están deluxe. ¿Ya? Saludos a nuestros amigos del Perú, que ahí nos estuvieron escribiendo. Me habían parecido alguien, no sé. Un abrazo también fraterno para México, para España. Texas, allá en Estados Unidos, y otros amigos igual en Estados Unidos. Argentina, tengo muchos amigos allá en Argentina, y todavía no me llega la bandera de Argentina, pero tengo una colección de banderas, ya se las voy a mostrar, y me falta la tuya. Me falta la del Perú. Me falta la de Colombia. Me falta la de Argentina. No puede ser. No puede ser, ¿ya? Así que por ahí mi amigo Jesse en Texas me está buscando la bandera de Texas. Él ya me envió la de Estados Unidos. Pero Texas se parece mucho la bandera a la de Chile. Y amigos, a lo que vinimos, miren, ¿cuáles son los últimos CD que han comprado? ¿Han salido a comprar CD? ¿Cómo van a apoyar el formato si no salen a comprarlos? Miren. Al otro lado. Oye, esto de otra cosa. Espectacular. ¿Ya? Igual tenemos un pack de la Old School. Éxitos. Venía esta caja. Vienen tres CD. Con puros éxitos. ¿Será tanta la maravilla? Veamos si es verdad. Tanta la maravilla. Vamos. El CD, pues. El CD. Ahí me dicen cuál es el que compraron hace poco. Fueron a recuperar su equipo. Fueron. ¿Ah? ¿Son Reebok o son Nike? ¿No es malo? Ah, esto es un éxito. En cualquier parte. Igualizado. ¿Son Reebok o son Nike? Sigamos. Este me encantó. Yo los al ojo, no sabía qué cantante era. La verdad es que no había escuchado. ¿Te ha pasado que dices, ah, sí, este tema lo he escuchado? Pero no sabes quiénes lo cantaban. Estos se llaman Go West. Y esta es la producción Ace and Kings. El CD. ¿Ah? Su Majestad. Su Majestad, el CD. ¿Ah? Tengo la letra para cantar. Veamos, y capaz que a ustedes les pase lo mismo que a mí, que digan, oye, sí,
Yo he escuchado ese tema, esa canción. Jefes, que es verdad. Por los ejecutivos de la empresa donde yo trabajo, lo juro, que estoy diciendo la verdad. Aquí, ya me fui más atrás. No es de mi época, pero Doctor Hook. Este es un clásico, clásico de los 70, ¿eh? O sea, mira que se ve lindo. Como decimos nosotros acá en Chile, le decimos al billete de 1.000 pesos, le decimos Luca. No tengo idea por qué. Ahí está. Que equivale ahora como un dólar y algo, casi nada. Dólar y centavos, pero poquísimos. Tengo otra música, pero ameritaba comprarlo. No, o sea, es historia pura. Este tema. De los 70. No sé si alguien lo... Bitter Love Next Time. Creo que el 4 es más conocido. Este es 3. Sexy Ace. Este sí, este desconocido. Los 70. Y este, según yo, sería el más conocido. Los chiquillos querían venir a saludarlo. Ah,
lo que respecta a los 70. Y este es otro CD que yo compré solamente porque, no sé, que es simpático. Vamos a ver qué trae. Veamos qué trae este. Y me dicen si lo escucharon alguna vez, porque capaz que yo sea el único que lo haya escuchado. Igual trae su librito acá. No, un... Ben Folds. Me gusta la música. ¿Lo escucharon? ¿Se acuerdan? Me gusta mucho esta música, igual. Está bonito, está bonita la música. Super. Y donde me iba, sabía yo quién era y que es Ian Vandal. Me encanta. Estoy seguro que lo han escuchado. Ian Vandal. Ah, con esto dejamos la escoba casi. Electrónico. Me gusta la música de mí. Electrónica de los 90. Doy el trabajo en la mañana, súper temprano, lo coloco para despertar. De todo tipo de música. Es una genia. Amigo, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que me coloquen ahí en los comentarios si rescataron algún CD, si han comprado alguno, fueron a rescatar ese equipo que tenían botado. Yo no tengo, ocupo el que se ocupaba para las películas, porque no tengo equipo para todavía. Ahí se veían las películas, ¿cómo se? Cuando pirateaban las películas. Ahí están los casetes esperando ser escuchados. Lo siento. Ya, chicos, disfruten su día. Y ahí me comentan qué CD van a ir a comprar. O ya lo pidieron quizás. O váyanse luego al tianguis, a la feria.
A ver si en una de esas rescatan uno por un dólar como lo hice yo.